Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro manejando la Pulsar N250 de mi hermano. Aproveché para traerla al servicio y el día de hoy que la estaba conduciendo se me ocurrió hacer un video sobre los accesorios que ya podemos ver que tiene, qué accesorios les pueden servir y qué accesorios simplemente pues no valen mucho la pena. Así que vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar con lo más sencillo, con este adorno para las llaves. Nada más es decorativo, lo haces así y ya puedes acceder a la llave. Está bastante curioso, la verdad, se ve bien, no es como que aporte mucho a la moto. Yo creo que podría ser como un precedente para hacer después, ¿no? Que un fabricante se ponga las pilas y haga una cubierta para los switches para que no se roben las motocicletas, pero pues esto no sé si lo jalas, pues porque realmente se abre así muy fácil. Pero que tuviera un seguro, yo creo que estaría perfecto para evitar el robo de motocicletas. Entonces, pues esperemos si ya estén trabajando en hacer algo muy, muy parecido, pero que sea más difícil de abrir o que solo lo puedas abrir tú. Entonces, yo creo que está muy, muy chido. Este es un accesorio bastante sencillo. Me parece que lo compró en AliExpress o en Mercado Libre. Así que, pues, está chido. Yo no le encuentro alguna función en específico, pero decorativamente se ve muy bien. Y de este lado sí tenemos un accesorio que yo recomiendo ampliamente porque yo sí lo he utilizado en dos de mis motocicletas y pues te puede ayudar a cubrir algunas partes, salvarlas en caso de alguna caída. Estamos hablando de los sliders o protectores de motor. La verdad, eso lo recomiendo bastante, ya que al momento de una caída pues puedes proteger algunas tapas del motor, también puedes proteger las manijas, los espejos también en algunas ocasiones llegas a salvarlos. Y otra cosa es que no permite que la motocicleta te aplaste la pierna en caso de una caída, lo cual eso a mí ya me pasó y entonces es muy, muy útil. La verdad, los sliders te los recomiendo, sea la moto que sea. Estos son de la marca Bikers Motor, creo que los compró en Mercado Libre, me parece. La verdad, se sienten bien, están bastante rígidos. Las gomas no me encantan mucho. Del otro lado creo que ya las estrenó, no sé si ya se le cayó la moto, vamos a verla. Yo en lo personal recomiendo bastante el uso de sliders, hay de bastantes marcas. Yo les recomiendo mucho los Crash, pero hay de diferentes marcas: Shield, Gores, Cop también tiene su línea de sliders, pero obviamente hay sliders hechos para cada motocicleta, casi casi hechos a medida, pero estos son los de la Pulsar N250 y también hay que checar que sean de goma, porque hay unos que son de plástico que al momento de tocar el suelo se rompen y estos se deslizan, como que esto hace fricción y no se rompe, a comparación de otros que se llega a romper. Les voy a mostrar el de mi moto que se rompió. Esos eran marca Gores, pero no sé por qué la bolita del slider o el deslizador, el protector, se rompió. Los sliders es uno de los accesorios de ley de cajón que yo recomiendo que le pongan a sus motocicletas, ya que cumple dos funciones: cubrir y proteger algunas partes de su moto, y también protegerlos a ustedes de que el motor no los prense o no los llegue a quemar. Así que vamos al siguiente accesorio. Aquí tenemos otro, también no tan alejado de los sliders. Este es un slider especial que va anclado al posapiés. Si podemos notar, aquí se ve que está anclado. ¿Y para qué funciona este? No es un posapié, es para que protejas el escape en caso de una caída. Este es un slider para escape. Si se llega a caer la motocicleta, no llegues a raspar el escape de este lado. Que pues aquí ya vimos que le dieron un tallón al escape, pero en ocasiones se llegan a abollar en caso de una caída. Entonces este pues hace la función de slider, aparte de que tiene los de este lado, pues refuerza aquí en esta parte, porque me parece que también lo compró en Mercado Libre, un slider de escape o sliders únicamente del lado derecho. No sé si vendan uno igual para el lado izquierdo, creo que no, yo creo que sí debe haber uno, pero considero que ya está un poquito de más. Otro accesorio bastante interesante que a algunos sí les puede llegar a servir. Y continuamos con otro accesorio que se puede notar a simple vista y hablamos de el manubrio. Si notan, este no es el manubrio original, les voy a dejar cómo es el manubrio original. Este es uno totalmente diferente, obviamente es más alto para una conducción un poquito más cómoda. El original estaba como más hacia abajo. En esta pues vas obviamente con los
brazos mucho más arriba y también es un poco más ancho, entonces hay que tener cuidado al momento de filtrar o hacer rebases. Realmente no me molesta, pero sí es difícil acostumbrarte, ya que de un día al otro pues ibas a sentir bastante la diferencia. Es más alto, como que te acoplas a un tipo de manejo con el manubrio anterior, entonces sí te va a costar un poquito de trabajo adaptarte. Sí es un poco más cómodo, pero realmente no noto mucho la diferencia. No sé si a altas velocidades se siga comportando bien, porque en ocasiones cuando llegas a cambiar el manubrio, la motocicleta se hace un poco inestable a altas velocidades. Pero hasta el momento me comenta mi hermano que ha sido un buen cambio, que ahí tiene su unión en medio. No sé si sea para que tenga más rigidez o sea más estable, desconozco sinceramente, pero bueno, ya tiene ahí su manubrio más ancho y obviamente más alto para que vaya más cómodo. Y hablando de comodidad, y aprovechando que estamos hablando del manubrio, vamos a checar estos puños de la marca Rotaper con esta cejita que podemos ver acá, que es para que ahí como que descanse tu mano al momento de acelerar, como que ahí quede. La verdad, estos no me gustaron mucho. Al momento de que traigas tu guante, recuerden que hay unos guantes que tienen como una protección justamente de este lado, como que choca y no es tan cómodo, porque ahí está el plástico del guante con el plástico que está aquí. La verdad, a mí no me agradaron tanto. Soy más de ponerle los originales. Se quedan atorados, no regresa tan rápido, vean. Aquí acelero y como que no tiene un retroceso tan rápido o tan eficaz como el original, vean. Como que se llega a quedar pegado. No sé si sea que se instalaron mal o de plano no están tan chidos, pero yo creo que me voy más por la segunda opción, porque ya me ha pasado con otro tipo de puños que se llegan a quedar atorados y eso puede llegar a ser peligroso. Y aparte como que tiene un ligero juego antes de accionar el acelerador. Vean lo que tiene de juego, vamos a verlo aquí. Vean todo el recorrido que tiene de juego. La verdad, este accesorio no me gustó para nada y al momento del manejo pues no llega a ser tan cómodo. O realmente igual y me estoy equivocando y se ha hecho así a propósito que se quede así como para hacer un control crucero. No había pensado en eso, puede que sí, puede que a muchos les sirva en carretera para que no se les canse tanto la muñeca, pero yo en mi uso citadino pues no me gustó mucho. Y obviamente le faltaron aquí sus contrapesos, porque me parece que le va a poner unos handguards que salen desde aquí y cubren toda la palanca. Realmente yo considero que hay mejores puños en el mercado. A mí en lo personal no me gustaron mucho estos puños, yo prefiero los originales, pero creo que a mi hermano sí le gustan mucho. Y ya para culminar, hablemos de estos accesorios que son amados por unos, odiados por otros, que la verdad sí son bastante útiles, pero que también llegan a sacrificar performance, diseño en la motocicleta. Y hablamos de estos top case, unos laterales y la caja de arriba. La verdad, aquí les voy a estar poniendo de cuántos litros son cada una. ¿Qué les puedo decir, amigos? Bastante chidas, pero en lo personal a mí no me agradan tanto. No soy de ponerle cajas a la motocicleta, pero por el tipo de trabajo que hace mi hermano, le son bastante útiles. En lo personal, yo no le pondría estas. Antes tenía unas maletas suaves, de menor capacidad obviamente, que sentía que no le iban mal a la motocicleta, pero ya le puso estas rígidas, como de moto mucho más grande. Ahorita que la traje, todos me estaban haciendo burla que si era una moto que te creía BMW, que no es camioneta estaquita, es como para atiborrarla de tanto peso, pero por el tipo de trabajo que hace mi hermano, que tiene que estar cargando escaleras, que tiene una escalera plegable y todo ese rollo, le funciona bastante bien. Que dice que se mueve mucho mejor en la moto en este tráfico de la ciudad a comparación de un carro. A mí no me gustan, siento que le agregaron mucho peso. Fácil, yo creo que de las cajas y obviamente las adaptaciones que se le tuvieron que hacer para poder poner las cajas. Tan solo vean estas uniones, o cómo se podrá decir, estas barras para poder colocarlas. Tan solo han de pesar, yo creo, 7 kilos, yo creo, más o menos. Ya todo junto, unos 10 a 15 kilos, sin exagerar, tal vez sea más. Entonces eso compromete mucho el performance de la motocicleta. Si de por sí la moto pues no tiene tanta potencia, está 100% diseñada para un uso citadino, con este peso sí llega a perder agilidad, sobre todo agilidad. Ya no es una moto tan fácil de llevar en la ciudad, porque tienes que estar checando que con la caja no le estés pegando a otros carros o que no te llegues a atorar. No me gustan estéticamente y en cuestión de performance, pero sí debo agradecer que pues tienes una capacidad de carga mucho mayor. Pasamos de una carga inexistente a poder llevar bastantes cosas. Aquí cabe un casco integral y una mochila pequeña.
Aquí también carga su kit de herramientas de ponchaduras y luego también carga herramienta especial para motocicleta. Entonces yo creo que está bien. De este lado caben también otras cosas. Yo la última vez metí unas rodilleras y otras cositas de equipo de protección, rodilleras del copiloto. Yo creo que hasta cabe la chamarra, obviamente, de la moto. En ese aspecto sí lo veo muy, muy útil, el hecho de que le pongas cajas a tu motocicleta. Aunque también es muy importante revisar que no estemos excediendo el peso que puede soportar el chasis de nuestra motocicleta. La motocicleta no solo carga el peso de estas maletas, sino también carga el peso del conductor y el peso del copiloto. Entonces, las motocicletas, el chasis aguanta un peso máximo, la marca nos dice aproximadamente 150 kilos, 160 tal vez. Sí hay que estar checando constantemente cómo está la suspensión, checar la integridad del chasis, que no haya ninguna fisura, para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, amigos, eso ha sido este video, aprovechando que hoy me traje la motocicleta de mi hermano para hacerle su servicio. Si quieren saber algo más sobre esta motocicleta, déjenlo en los comentarios. Espero y este video les sirva por si querían ponerle un accesorio en específico a su Pulsar N250, pues vean si les conviene, qué tal se ve ese accesorio que estaban buscando, pues ya puesto, ¿no? Pues ahí cada quien se acopla a sus necesidades en cuestión de accesorios. A final de cuentas es tu motocicleta, tú la pagaste, tú puedes hacer lo que quieras con ella, si a ti te gusta, que no te importe lo que digan los demás, si realmente a ti te gusta, con eso basta. Pues ese ha sido el video del día de hoy, espero les haya gustado y pues cuando le pongan más accesorios se los iré compartiendo para que se den una idea y se animen a personalizar sus motocicletas. También comenten si les gustaría ver accesorios para la Dominar 400, ya he estado viendo algunas cositas que le quiero meter, así que denle like si quieren ver esa sección de modificando un poquito más la Dominar 400. Dale like a este video si te ha gustado, compártelo con un amigo que le quiere meter accesorios y más accesorios a su motocicleta, que ya hasta parece tráiler, compárteselo para que se dé más ideas de tal vez algún accesorio que no tenga su moto, lo tenga esta y pues, se lo agregue, ¿no? Y no olvides suscribirte y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. También no olvides seguirme en mis redes sociales, te las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción. Y bueno, amigos, por mi parte eso ha sido todo por parte de la Pulsar N250, que ya la renombraron como la Estaquitas, como la Trailer. También ha sido todo. Me despido y nos vemos hasta el próximo video. Chao.